Vamos a Vieques. Mira, esto es así. Vieques sí, Marina no. Vieques, ¿cómo es? ¿Cómo es? Marina no. Vieques sí, Marina no. Mira, Freddy. La austeridad de escucharlo. Sí, sí, por favor. Vamos a Vieques, vamos a Vieques. Hace constante sí, sí, pero está bien. Mi gente, nos vamos a Vieques. Vamos, vamos, si no nos quedamos a mitad ahí con un boleto en el portón. Chévere. No, la capacidad es de 370 y son 370 salvavidas que hay. Pero, en caso de desgracia, tú sabes qué es lo que va a pasar. Pero no pensemos en lo que va a pasar. Yo sé nadar, viste, yo no uso. Yo tengo la capacidad de barco ya. Porque vende boletos de más, ya siempre hacen lo mismo. Yo no le vendí boletos. Esa es. Noticia o algo, 50 pasajeros. Cuando llegó aquí, tenía un motor empielado. Se le empieló aquí. ¿Qué ocurre? Que ya yo tenía los boletos vendidos para Vieques. Cuando ocurre ese daño, que eso es mecánico, pues tengo los boletos vendidos. Esa lancha solamente hace una capacidad de 260 pasajeros. No son 190. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? En el momento dado, yo tengo los boletos vendidos porque estoy contando con esa que hace 500 y pico. No puedo contar con esa. A las 3 de la tarde. ¿Qué? ¿Tú me entiendes? El juez mecánico no estaba en el poder de nosotros.
se le daña el otro a mitad de camino. Sí, pero la suba siempre parte por la más fina y los jodidos se quedan jodidos. Bueno, mío, pero es que yo no puedo hacer nada. Llegamos hasta el verano. Yo no puedo hacer nada. Es la que está dañando. ¿Puedo haber hecho porque no era un pasajero vendido? No, mire, déjeme explicarle una cosa. La guardia costanera le pone un límite a las lanchas de pasajeros. Oiga, ¿por qué usted no contó acá afuera a las personas? ¿Cómo yo voy a contar con esa gente ahí? Era mucho más fácil la gente acá, ¿cómo que no? Pues iba a ser lo mismo, porque entonces no, yo voy a escoger. No, porque uno hacía planes, las personas planificaban, quizás uno sería en el turno. Eso hace, quizás había las personas que podían esperar de la tarde de la tarde. Mira, mira, este caballero es residente de Vieques, ahora quiere y no pudo irse. Claro, y seguramente ya nosotros le tenemos el paso. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Lo menos que le plan B. En Vieques, el que no se bautiza, digo, el que no tiene padrino no se bautiza. Entonces aquí las personas en poder del gobierno están abusando de todo el mundo, ¿okay? Y eso no importa qué partido sea, todos los partidos son liberales. Entonces la queja más grande de nosotros es que nosotros somos residentes de Vieques. Y había ese grupo grande ahí y a nosotros no nos dejan entrar primero para asegurarnos que esto no ocurra, porque la familia está dividida, las maletas, algunas de las maletas de nosotros somos 5, se fueron algunas maletas y nosotros quedamos con ustedes. Y ya yo estaba subiendo y mi sobrina estaba subiendo. Y a mí, me dejaron 8. Mire, 8, nosotros teníamos 8 boletos que ya nos habían contado y estábamos adentro, o sea, éramos 8 personas. Que es lo que vamos a reclamar aquí ahora. 8 que ya estábamos pagos, que nos habían contado adentro, que nos habían contado y que dijeron hasta ahí. Por eso que nosotros decimos, le podemos ceder el espacio. Y ni siquiera, o sea, tenían la capacidad, tú sabes, de escuchar para entender que nosotros le cedíamos el espacio a ustedes. Porque nosotros si no vemos el equipo completo realmente. De algunos de acá de San Juan, Puerto Rico y otros de Nueva York. Y entonces estamos haciendo una especie de documental sobre luchas populares y nos interesa mucho el tema de Vieques. Muchachas, vete a... Empezamos bien, ¿no? Ismael Guadalupe, Víctor Emerick en Vieques. Todo el mundo sigue, ya vamos a estar también. Esas dos personas pueden decirle mucho de la sí, lucha. Sí, lo vamos a ver allá. Y no importa el partido, no estoy hablando de cosas partidistas, estamos hablando de lucha de pueblo. Exacto, de la vida, lucha popular. El pueblo de Vieques, yo no soy natural de Vieques. ¿Cuánto tiempo hace que reside allá? 25 años. Ya somos viequenses. Exacto. Vamos a ver ahora qué nos pasa acá. Nosotros vamos a tener que coger un avión. La diferencia es, ¿cuánto? $20. No, mi hija fue a buscar el dinero, pero que le reembolsen el dinero, pero nosotros vamos a tener que coger un avión ahora. Porque tenemos maletas en la lancha que se fue. Ni eso nos dejaron hacer. El sistema de transportación está muy malo. Nosotros estamos pasando mucho trabajo aquí en Vieques. Cuando uno tiene que ir al médico, cuando uno tiene que ir de compra, ya pasar el trabajo, con los horarios y con el sistema de transporte. Tampoco se le da preferencia a los habitantes, que me imagino que deberían tener algo, pero por lo menos no sé. Dice que es en contra de la Constitución, si le dan preferencia a nosotros. ¿Es cierto que me dicen que envíen un carnet, un ID card o algo? Tampoco nos quieren que tengan. No, envíen una ancha. Que es cierto que en Vieques no nace, que en Vieques no se puede parir. No, en Vieques no se puede parir. Ya es que creemos que es un complot del gobierno, porque lo que van a hacer eventualmente es que no va a haber nadie que pueda decir soy viequense. Y que puedo vivir allí. Y sacan a todo el mundo de allí. Pues lo que tienen que pedir realmente es que se haga una ordenanza municipal y a todo el que nazca en Fajardo por obligación se le diga en un certificado, y eso tiene que ser por ordenanza municipal, que es que es natural de Vieques, porque así es que le están controlando precisamente las estadísticas de natalidad. El gobierno municipal es alcahuete del gobierno estatal, ese es el problema. Bueno, ya acabaste. ¿De dónde? Voy a llamar a ver si no... Gracias. Bien, muchas por gracias. Por su preocupación y por su visita. Bien. ¿Qué papá, y acuérdate siempre, de hecho civil, tú eres el pueblo, tú puedes grabar. Es que esto es público. No, que tú eres el pueblo. No es que según, si eso nos pasó cuando nos arrestaron a guardia, nos quieren quitar las cámaras a los guardias. Porque ellos no están grabando a nosotros. Ellos son Estado no te puede grabar a ti. Pueblo sí. ¿Cuántos eran? Y si tú me aceptas, no irás a publicar. ¿Cuántos éramos en total? Nosotros pedimos 5. ¿Qué es lo que hacen con esto? Devuelven el dinero.
completo o lo cambian a los boletos completos. No lo podemos tener completo porque nos cortaron allí. Ahí nos llegó la policía, entonces. Las personas que decíamos que la familia se podía ir, ¿eh? ¿Entiendes? Eso es lo que el capitán me quiso entender. Sí, claro. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Se fue menos de su capacidad. No, negativo, no se fue. Te voy a explicar cuál es la situación de eso. Nosotros tenemos que regir por las leyes federales, desgraciadamente. No, entonces, yo no sé, yo entiendo que si lo pagaron y cuentan. No, sí, exactamente, pero te voy a explicar cuál es el procedimiento. Y desgraciadamente es culpa de los pasajeros que llevan bebés en coche o en brazos. Los bebés de coche y de brazos no pagan. Pero nosotros damos un boleto gratuito. ¿Para qué? Para mantener un conteo exacto. La mamá no lo pide. Entonces, meten el bebé, no paga el bebé. Entonces, pero el capitán tiene que contarla como una vida. ¿Qué ocurre? Que al contarlo como una vida, por eso es que yo siempre vendo de menos. Normalmente en este viaje yo vendería 2.25. ¿Por qué? Por esa situación de los bebés. Pero vuelvo y te digo, esto fue una cosa tan y tan improviso que la lancha, el motor ahí mismo fue que le hizo ¡pra! Y se fue a justo. Ya yo tengo los boletos vendidos. Entonces yo tengo que resolver una situación. La única lancha que tengo disponible es esa que es pequeña. Porque si me llega... Entonces tengo que obligatoriamente reducir, porque si no, por cada pasajero de más que yo lleve son 5.000 pesos de multa que me tiene Guardia Costanera. Y el capitán pierde la licencia completamente. Entonces, por esos bebés, es que tú ves que, mira, no, que se dejaron. Pero vete allí dentro, estoy seguro que había por lo menos 15 o 20 bebés. Está bien, no, sí, yo te entiendo. La Guardia Costanera no nos puede resolver y llevar allá. Sí, eso es la policía y no te va a poner con la Guardia Costanera. ¿Cuánta? Bueno, por eso te vamos por otro sitio. Autorizó la parte de atrás. Sí, pero quizás dentro de una hora decidamos que no te vuelvan el dinero. Ah, eso lo tiene que decidir ahora, mi amor, porque el problema que yo tengo es que este hombre se va. No, pues vamos a devolver, a que no te vuelvan el dinero y si acaso lo volvemos a comprar después, que vamos a ser los primeros en la fila para comprarlo. ¿Cuándo vuelven a abrir la ventanilla? No. Sí. Y antes de que... Sí, vamos a pedir... Yo se lo iba a devolver ahora y ella me dijo que no. Sí, no, porque pensábamos ya mantenerlos, pero no. Déjame ir a la de ayer. Ok, esa ya está, ese está bien. Ese, ves allí para que te lo devuelvan. Ok, pues avísale a aquella gente para que venga. Alguien se quede conmigo. Yo me quedo contigo. Pero
¡Gracias!
pararse. Thank you.
de práctica y bombardeo de la Marina. Allá está la zona de depósito. Chévere el viento, ¿no? Ahí estamos, Ahí vamos a ver si hacemos un punto de apoyo bueno. Para eso, con más calma los detalles, ¿Perdón? Para con más calma los detalles. El movimiento ese. Sí, sí. Aunque le da tu
puedo describirlo, no puedo decirlo. Y que me iba a morir, por eso es. Oye, por eso ya. Otra vez para decir. No, poco nada más. Perdón, de tu corazón me llovía. No vas a estar llegando que se vea. El destino ha sido pienso, que me gusta más fácil. Yo te pido, a ver que me digo que no importa. La vida es corta, regresa pronto. Mira, yo voy a ir allá.
También tengo que nevar para mí. No, mira, voy, dame un cake. Me dices cuando ya lleguemos cerca del barco. Yo tú lo paro y cogemos la otra toma de allí que está. Aquí lo que pasó fue esta mañana que vino un barco francés, entonces quería, o sea, atracó aquí en el muelle y
quería dejar, o sea, quería que nosotros te permitiéramos que ellos montaran supuestamente un kayak, que algo así que tenían de competencia. Pero, ¿ves? Nosotros sabemos que ellos también son parte de la OTAN y que ellos son de los que vienen aquí a tirar bombas allá arriba y son de los que nos están matando de cáncer también y no le permitimos la entrada. Aquí, tú, o sea, los primeros que los vimos realmente fuimos nosotros, estábamos bregando con la casa de Cano, con el agua y todo, entonces los vimos que estaba, que venía como en dirección a atracar y vinimos y bloqueamos la entrada. ¿Cómo bloquearon la entrada? Pusimos la guagua aquí al frente. Entonces pues rápido nos movimos, llamamos a Prieto, llamamos a todo el mundo y apareció Prieto y el comité. Se habló, se le tiró dos o tres pedradas, se habló. Y ellos decidieron irse una media milla hacia afuera, porque supuestamente la persona que lo iba, que encontró el kayak, lo iba a transportar hasta allí. Pues entonces, luego de eso, comenzó una balsita de ellos a dar vuelta por todo esto. Entonces nosotros procedimos a montarnos en una lancha y ir a hablar a ver qué es lo que pasaba con la balsita. Montamos una lancha, fuimos hasta el barco. Entonces le dijimos, mira, ustedes están bloqueando la entrada, primero que nada, a la lancha de pasajeros. Estaban bloqueando también porque por donde ellos estaban, habían atracado. Era también la salida para los pescadores y la entrada. Entonces, y además, esto es un área donde los pescadores tienen sus artes de pesca y todo esto. Y nosotros, pues, en paz, queremos que ustedes se vayan y se muevan de aquí. Que si quieren transportar el kayak ese, que vayan, se fueran a NIF, que es la parte de la marina, y que allá, pues, resolvieran como pudieran. Pues nosotros no los queríamos ahí. Pues da la casualidad que ellos dijeron que simplemente, ellos iban a hablar con el Coast Guard y que depende de lo que dijera el Coast Guard, pues entonces ellos se movían. Está bien. Nosotros pues vinimos hasta aquí porque realmente no habían las condiciones como para entonces uno empezar a tirar piedra y a moverse como nosotros, como el corazón nos dictaba. Pues, vinimos aquí y entonces esperamos que viniera Recursos Naturales, que es una de las agencias que juega dama con ellos. Y entonces trajeron el kayak, aquí se formó un revolú increíble, aquí vino el Canal 11, aquí se le gritó porque una de las personas que le decía tramposo y pillo y de todo, y el de Recursos Naturales quería darme una galleta y todo, era yo, pero había que hacerlo. Los policías aquí me le dieron dos tickets a la guagua, y entonces, o sea, policías de Vieques, que ellos sabían por lo que, que era lo que nosotros estábamos haciendo y por qué nosotros estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, que era también velando por el pellejo de ellos. Pues entonces, pues, al fin y al cabo, pues, vinieron y se llevaron el coso ese, el kayak, y se fueron por ahí para abajo. Pero nosotros no permitimos realmente que... Exacto, ellos atracaron y tuvieron que irse porque, o sea, era una lluvia de piedras lo que iba por ahí para allá y de insultos, ya tú sabes, y tuvieron que irse. Ni la policía podía aguantarnos aquí. ¿Y en algún caso de que le hayan pedido la información a alguien y haya querido ayudarlo o algo así? A él, pues, tuvo que decirle dos o tres cositas fuertes a los policías de aquí. Y sí, pues, le dijeron que tenía... Bueno, está citado para mañana a las 9. Entonces, le pidieron todo y le fueron a pedir seguro social y dijeron, confórmate con eso, si no puedes bregar con eso, pues, haz lo que tú puedas. Seguro social, por el seguro social saben hasta los calzoncillos que uno utiliza. O sea, pues eso más o menos fue lo que pasó pero estuvo tremendo, la adrenalina corrió como tenía que correr. Identifíquense con nombre y apellido, por favor, cada uno. Casimar Zenón. Pedro Zenón. Yabureibo Zenón. La Marina va para allá. Esta mañana habían 6 destructores aquí, supuestamente haciendo bajamos hasta el muelle porque realmente lo que veíamos eran los barcos de la Marina, los destructores. Entonces, pues nosotros estábamos en Monte Carmelo. Entonces, pero que da la casualidad que allí pues se ve, hay una vista tan bestial que se ve toda la isla donde ustedes se van a quedar. Entonces, pues vimos los destructores y vamos a bajar a avisarle a Prieto. Porque, o sea, estaban allí en rompeolas cuando nosotros empezamos a bajar, que vimos ese barco.
Entonces tuvimos que hacer lo que realmente teníamos que hacer. Una de las cosas que ellos decían era que la Marina no los permitía atracar en Rompeolas. Y ellos pidieron permiso al director de Autoridad de los Puertos, pero Daniel Pérez. Y da la casualidad que ese hombre, por lo menos por mí y por la isla de Vieques, él no habla. Y por lo que estamos en contra de la Marina. Pues realmente no se le permitió. La policía, como casi siempre, juega su juego, pero también le pusimos freno. Fueron dos buques franceses. Uno. Ustedes impidieron. Ok. Cuente esa parte un momentito. Bueno, pues vino una barcaza realmente, una barcaza francesa, y atracó aquí, en esta parte de aquí del muelle. Entonces, pues lo que quería era entrar, o sea, llevarse un kayak supuestamente deportivo, o no sé hasta qué punto deportivo, porque ese kayak tenía computadoras, tenía, o sea, cuanta cosa adentro que tú te puedas imaginar, eso tenía. Entonces, pues nosotros realmente dijimos que no, porque eso, ellos son parte de la OTAN, son parte de las personas que vienen aquí a tirarnos bombas, y son parte de las personas que nos están matando hasta el sol de hoy. Hace poco, Pedro Ventura me había dicho que se había encontrado una especie de submarinito lleno de computadoras al estilo de lo que usaba Jack Cousteau. Ese mismo. Ese mismito. Pues eso fue realmente lo que sucedió aquí esta mañana. Está por órdenes de yo no sé quién. Me dieron un tico y un boleto cuando puse la guagua. Entonces, pues a la media hora o hora, más o menos, pues llegó otro guardia enviado por el mismo jefe para que me diera otro boleto. Cuando la ley de Puerto Rico, el que sabe un poquito de ella, dice la ley que te pueden dar un boleto de cada 8 horas, no de cada 1 hora. Entonces, pues me vienen y me dicen que me iban a dar la guagua con las patrullas si no la sacaba, y me vienen a gritar al oído. Y yo lo siento, pero le tuve que mandar para el mismo carajo, porque es que... Y fueron como nenitas para donde su jefe, y allá me citaron para mañana a las 9. Pero allí nos veremos la cara y en muchos sitios más. Así que yo no me preocupo. Ya, porque... Dice que cuando está de contra, ustedes afuera... Pero nosotros llegamos aquí. Un boleto por una misma. ¿Te das el mismo boleto dos veces? Sí. Eso te cancela. El segundo boleto te cancela el primero. Porque yo lo hice con boleto de tránsito que me dieron porque se ve paseo. Empieza con lo de Villaborinquen. Sí, mira, realmente Villaborinquen es un área que actualmente nosotros lo reconocemos como un barrio. Eso es un área donde los viequenses rescataron, que era parte de los terrenos supuestamente de la Marina, que yo tampoco los reconozco como de la Marina, reconozco de Vieques. Entonces, pues, ahora el municipio hizo un... La Marina se lo vendió al municipio, y el municipio lo que quiere es sacar la gente de ahí o venderle el terreno. Después que ahí hay casa y, o sea, y, no, y en estos momentos no le quieren dar títulos de propiedad. O sea, ese es más o menos lo que está pasando ahí. Entonces, pues, está la gente buscando la forma, o sea, hacer... para volver otra vez a la carga y tratar de hacer que el municipio y el gobierno desista de esa idea asquerosa que quiere hacer aquí. Papi, cómprame uno. Dale, Rosana, y tu línea.
Niña, que no sé tu nombre todavía. Uchenka. Y tú miraste la cara para allá con madre. Mira, mira para acá. Para decirme a mí cuál era mi nombre. Voy, Lucy. Yo, el cambio no está de frente. El cambio. No, bueno, si muevo así, pero si no. Tengo que se va. Va a pararse en la gasolina. ¿Estás sentado? Sí. No sé dónde te vas a parar. La guagua ya. Aguanta si quieres parar de lado. Mira, que ese resto era un chino. Puedo hacerlo. Cuando regresemos a la. En su novela ahí. ¡Quieto! Préndela ahí, Ajá. Ahí. Eso hay que alegar el crimen. Sí, ¿sabes qué es eso? ¿Cierto? Esto es para llamar a Daco. Sí. $10, 24.75. Mira, Juanca, pero cogí cosas interesantes, nosotros somos muy aburridos, por favor. Sí, yo tengo dolor. Sí, 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 bueno, haciendo así. Sí, pero ¿saben cuánto dura esa cinta, mano? Espérate. Pero Juanca, guarda. Sí, no solamente música, mano. Luego pues salsa, rock, rap underground, no creo. Yo pongo rap underground. Depende de cuál es. Eso me va a decir. Que ya no es underground. Todo rock es una mierda. Chesina. Ah, sí. Todo el mundo graba una vez. ¿Tú cantas con...? Ah. ¿Con quién? El de Cultura Profética que se parece a ti. Oh, shit. Eso es cierto. Eso me lo han dicho, yo no estoy diciendo que me parezca esa gente, pero todas esas personas. Esa gente es la gente más diferente entre ellos. Y todo el mundo ha dicho que yo me parezco a ellos. Bueno, pues. Tenemos al Che, me han dicho que a Jesucristo, me han dicho Jesucristo. No sé, mano. Yo me hablo de... Está privatizado. Nuevo servicio, o sea, de los... Está a la venta. Está a la venta. Wow. ¿Quieres comprarlo o no? Un buen hospital, ni un doctor, ni una enfermera, ni ninguno. Con el mismo ritmo que vivimos.
cadenito por ahí. Mira lo que hay. Ya mismo vamos a coger el estadio nuevo. Eso, no pude coger eso. Cuando yo vine, no, pero mañana, cuando mañana voy a Freddy. Bajen los casquitos ahí. ¿Pero por qué? ¿Por un árbol o por ti? Por él. Por ti. Por ti. Voy a mirarme por este lado. Aquí no viene nadie. Yo sé, yo sé. El brazo. Papi, papi, bájate. Ya, pero carretera, ¿para qué? Para la mierda. Ajá. Gracias. Okay. Mira, con el pajarito. Ya. Ya. Espérate.
¿Qué? Ya tú sabes, hasta los niños, son, los más que están crucificados aquí son los niños. ¡Fuera! Abre la boca. Juanca, me dice Juanca. ¡Tiro! Espérate. Vamos a ver. No veo. Sigue, para adelante. Un poco para adelante. Volví tiró con el cañón del frente dos veces. Este tiro. Más para adelante. Mira. Espérate. Ahí mismo es. Mira las bengalas allí en el este. Ajá. Mira el barco allí. Está seteando el tiro para empezar a tirar. Oigan, mira, otra vez. Está seteando el tiro él para empezar a tirar, míralo. Aquellas luces las está tirando él mismo. Venga, las está allá en el aire. Entonces, ¿dónde yo no veo? Más o menos una idea. Si está lejos de Recho, está cerca, está más o menos. ¿Dónde está? ¿Dónde entonces, está? Entonces empieza a tirar allá, con bala viva. Mira, mira la bengala. Ahí tiro de nuevo, a ver qué fue lo que tiro ahora. Mira acá, papi, aquí hay un barco. Mira, otra dos. Mira allá donde se levantó. Yo en la orilla de la playa. Ajá. Ya lo mira así, bro. De Vieques. Cogiendo más bien la base. Sí, no, mira, no, 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 ¿qué es eso, mano? Si le preguntas a él, te va a decir que él va a saber bien qué es. Yo creo que lo deberían traer para acá. Cosa de...
bien. Sí, loco, se fue un eruto. Que no. Voy. Un acto de dominio. ¿Y cómo tú haces acto de dominio? Pues tú estableces unas verjas y delimitas unas áreas y tú lo defiendes, o sea, capa y espada. Y yo te digo que tú no vas a entrar ahí porque esto es mío, y si tú entras yo te doy 4 palos. Y entonces de esa manera el que trata de entrar se tiene que abstener. Y aunque el gobierno, en este caso el Departamento de Justicia, en muchas ocasiones no quiere intervenir, pues se ve obligado a intervenir porque, pues, aunque el terreno yo no tenga jurisdicción, pero sí tiene jurisdicción sobre los ciudadanos porque pertenecen a este caso a Vieques, al Estado Libre Asociado. Y tiene que tomar jurisdicción porque no va a dejar que las personas se maten entre ellos. En este caso, pues, la Marina no va a venir a reclamar. La Marina lo que quiere es coger, hacer lo mismo que hizo, le hace un cuento chino al municipio, yo puedo vender esto al mejor postor, que nada, no lo va a conseguir, que no va a ser otro que el municipio le ve que tiene un buen, una buena vía donde sacar dinero y se lo va a comprar a un precio barato, entre comillas, pero claro, pero es porque la Marina lo que hace con esto es hacer nuevamente, como te expliqué ahorita, el juego de poner nuevamente a pelear el viequense contra el viequense. Porque pues tú tienes un grupo que en este caso el partido PNP domina porque ganó las elecciones, aunque fue por poco, y entonces hay unos seguidores del PNP que van a respaldar su partido. Su partido está tomando unas decisiones y la gente entienden que ellos pueden hacer algo aquí porque ellos fueron los que rescataron esto. Ahí entonces ya tú encuentras por lo menos 2 posiciones encontradas. PNP en este caso y Ciudadanos del Pueblo, aunque hayan PNP. Ahora mismo hay situaciones encontradas donde hay miembros del partido PNP que rescataron estos terrenos también y ya no quieren saber del PNP. ¿Sabes? Casi todo, o sea, ya puedes ver que la Marina está logrando parte de su objetivo de colocar nuevamente al pueblo a pelear con el pueblo, porque es la manera, o sea, divide y vencerá. Y es lo que está haciendo la Marina, siempre se ha caracterizado por eso, hacer ese tipo de juego de artimaña sucio. Y lamentablemente. O sea, que esto, pues, a fin y a cuentas, que a la hora de sacar a la gente de aquí es o lo defiendes a palo limpio o te quedas. Sí, aquí el municipio va a ser, o sea, el confrontamiento aquí va a ser del municipio contra el pueblo. Aquí la Marina, como puedes ver, hay una verja y la Marina ya delimitó su territorio. Ella lo que va a hacer es encargarse de poner a pelear el viequense contra el viequense para que se destruyan ellos mismos sin tener que intervenir. Claro, va a utilizar a la misma gente para ello, para obtener sus fines. O sea, pero pues, porque el municipio se deja utilizar, claro, porque tiene otros fines y hay una gente pues, que quieren sacar un beneficio de esto. O sea, cosa que no debería suceder porque aquí todo el mundo se conoce. Todo el mundo, de una forma u otra, se da sangre. Sí, que aquí todo el mundo pone en la cabeza trabajando desde que empezaron todo el mundo para poder mantenerlo, por claro, ejemplo. Y a la verdad que en parte esto, pues tú no estás ni rescatándolo. O sea, tú estás cogiendo nuevamente lo que pertenecía al pueblo. Pues esto la Marina se lo quitó al pueblo en la década del 40. Utilizarlo con los fines militares. Sí, bueno, rescatando. Donde de nuevo le dan. Un término de reposeerlo de nuevo. Exacto, ¿no? Porque tú sabes, porque mucha gente lo toman como invasión, ¿no? Sí. Es lo que más o menos llaman ahora, el nombre que tienen a los rescatadores, que son los invasores. No, los invasores fueron ellos no los invitaron para venir aquí. Claro, ¿no? Pero que tú usted me entiende, que a los rescatadores de terrenos aquí, claro, les llaman, claro. Especialmente los del 90 para acá, que fue lo que estuve en unas comunidades también en Vega Alta, Vega Alta, por allá, que se llaman, ellos mismos se llaman invasores. Sí, que invadimos el terreno. Eso te lo ok, vamos a caminar por ahí. Y en cuanto a que no hay electricidad, el municipio se ha rehusado a ir. Sí, aquí sí, hubo, cierto, aquí ilegal. Hubo cierto, ¿sabes? Vamos a decir, hubo ciertos roces y ha habido ciertos roces siempre entre el área denominada como Monte Carmelo y el área de Villa Borinquen. Villa Borinquen y Monte Carmelo, básicamente, lo que sucede es que para 1976 está esto de rescate de este terreno. Para ese entonces muchas personas estuvieron aquí, cerca de estos montes, no tan atrás, pero estuvieron aquí. No es hasta el momento que cuando surge la polémica con Carmelo, Félix Mata, que entonces se le comienza a llamar a esta parte Monte Carmelo, pero es por esa situación, donde la Marina lo quería desahuciar
por él encontrarse en la parte más cercana a la base militar. Entonces intentan hacer un desahucio con él, pero que el pueblo lo apoya. Hay un esquema de vehículos militares y entonces esta viene siendo como la parte de los malos de la película. O sea, los muchachos malos de la película, donde pues no van a recibir las ayudas que quizás otros pueden recibir. Se hacen ciertos arreglos en algunas carreteras ya, entonces en aquella parte que sería Villa Borinquen, esta pues entonces ya la denominan como Monte Carmelo. Y aquella parte pues se comienza a instalar postes de energía eléctrica, se hacen encintados, se colocan pues bitumen en las calles. Pero esta pues queda un poco más rezagada, aunque ya se está rumorando de que el municipio pretende comprar que a la Marina estos terrenos para hacer lo mismo que hizo con el área de Villa Borinquen, que es entonces venir, medir los terrenos, establecer unas colindancias y establecer unos precios a las personas por los terrenos. En este caso, en Villa Borinquen llegó a comprarle, según tengo entendido, a $200, $209 la cuerda, y hay personas que le están pidiendo hasta $10,000, $12,000, $8,000 por el predio de terreno que ellos tienen, que lucharon, que están viviendo en él. Como quien dice, están pidiéndoles que paguen, donde está, o sea, lo que ya es tuyo, que vengas y lo pagues ahora, de repente. Okay, eso no queda tan solo ahí, estamos hablando también de Montesanto. Montesanto es una comunidad que llega desde el 1940, estamos hablando de 58 años atrás, donde eso fue cuando la expropiación de la Marina tiraron esas personas donde eran cañas y hacen unos callejones con bulldozer dentro de los sembradíos de caña y los arrojaron ahí cuando la expropiación. Esas comunidades se levantaron, fueron los que le dieron las personas de allí valores a esas propiedades. Y entonces viene la Marina nuevamente, le vende a la Cruz y la Cruz le vende, la Cruz del Departamento de la Vivienda en Puerto Rico, le vende al municipio de Vieques y el municipio de Vieques entonces empieza con lo mismo, o sea, a ir por las casas, a establecer colindancias y a cobrarle. Sí, o sea, te voy a dar este predio de terreno y el otro exceso de terreno que ellos llaman exceso de terreno, pues entonces se lo venden a otra persona. Y no necesariamente tenía que ser a un viequense. Por ejemplo, hay viequenses que le han pedido pagar $18,000 por el predio de terreno de ellos, que es abusivo. Porque esas personas, la expropiación nada más, que vivieron en aquel momento, el abuso, el atropello por parte de la Marina, yo creo que no se le deberían cobrarle como mucho $1 por el título de propiedad. Sin embargo, en estos momentos pues se empezaron a segregar los pedazos de terrenos en Montesanto y pues comenzaron unas ventas, no necesariamente como te dije ahorita a los viequenses, sino a norteamericanos, a alemanes, a diferentes personas. Y si tienes un buen padrino, pues mucho mejor, porque se dio el caso de, aquí vino una norteamericana y mientras que a diferentes personas de aquí le han cobrado $13,000, $8,000 por el predio de terreno, sin embargo una norteamericana aquí le cobraron, le vendieron 10 cuerdas de terreno a razón de $4,120 cada cuerda, ¿sabes? Cuando una persona compra 10 cuerdas de terreno de un golpe, no quiere con fines de vivienda. Según tenemos entendido, la persona lo que hizo es que los está segregando para entonces venderlos en pedazos. Y pues le dieron buen precio, porque a $4,120 cada cuerda, cuando aquí el viequense le están cobrando unas cantidades exorbitantes de dinero, pues deja mucho que decir. Y entonces que se vuelve y hace referencia, como decía el viejo mío, a que aquí entonces se es muy, muy mala madre y buena madrastra. O sea, con el de afuera se atiende y se le dan unas preferencias, sin embargo al viequense se sigue atropellando y maltratando. Esto pues parece no acabar. Nuevamente sigue el incremento de las hostilidades contra el pueblo de Vieques. Cada vez que se forma un conflicto, pues siguen los bombardeos masivos contra nuestra isla, se bombardea más de 200... Nuevamente no, porque siempre... Sí, pero te digo que nuevamente se manifiesta, se toman, o sea... como algunos recesitos... Sí, pero tú ves que
que entra una administración y sale una administración y cada vez hay más presión sobre el pueblo de Vieques, y lejos de alejarse de esa presión o que el viequense piense que esto va a terminar, es todo lo contrario. O sea, no hace mucho tuve una reunión con la Junta de Calidad Ambiental y es porque hay la intención de otorgarle un permiso permanente a la Marina de Guerra de los Estados Unidos para depositar desperdicios tóxicos y peligrosos. Y no es que no se hayan estado depositando en Vieques, se han estado depositando por más de 10 años. Y le quieren otorgar el permiso. Y ahora le quieren un permiso oficial. De esto el pueblo ha estado ajeno, no se le ha preguntado de ninguna manera si están o no están de acuerdo. Ahora es que vienen a hacerlo después que la Marina lo ha estado haciendo con un permiso provisional de la EPA por más de 10 años, ¿sabe? Y cada vez que surge un conflicto, pues vuelve Vieques a recibir los golpes, ¿sabe? Mientras en algunos países no se dispara tan solo una bala, Vieques se es masacrado a bombazo limpio, sí. ¿Sabe? Hay una información de que las detonaciones de acá son de 1.500 a 2.000 libras. Y también se está solicitando un permiso para detonar bombas de 5.000 y 10.000. Ok, mira, lo que pasa es que ellos solicitan un permiso, que lo han estado haciendo en ocasiones, lo que se conoce como la quema abierta y la detonación abierta. Y entonces esto, lo para que tengan una idea de cuánto equivale, lo dividen o establecen un balance o una comparación en lo que equivale en TNT. En este caso, hacer quemas abiertas es un equivalente de 5.000 libras en quema abierta, equivalente a TNT, y detonaciones abiertas equivalente a 10.000 libras, ¿sabe? Eso puede ocurrir por día, ¿sabe? Detonaciones abiertas hasta de 10.000 libras. Lo que esto implica, pues, que si los barcos usualmente tiran, cuando es un battleship, un barco de la capacidad de 10.000 libras en TNT, TNT, una detonación. Para que tengas una idea, la detonación que ocurrió en Oklahoma, en el edificio que destruyó como 6 pisos o más, estamos hablando de una detonación de un equivalente a 1.000 libras, 1.200 libras en TNT. Ahora, te puedes imaginar qué puede hacer una detonación de 10.000 libras de un solo impacto, un solo golpe. ¿Sabe? ¿Podría comentar esa información nuevamente? Es que cuando lo cogí estaba un poco el sol fuerte y no lo pude tomar. ¿Por qué no subimos aquí? Ahí tiene policía privada que estaba vigilando las guardarrayas. Sí, esa patrulla blanca y azul, con letras azules, que los guardias de seguridad, pues son contratados por la Marina, una compañía privada, para que reclute viequenses, para que sean los que vigilen las colindancias. De esta manera lo que hace es, pues, pone al viequense, que está en una situación bastante crítica de empleo, pudiste oír ahora mismo un cañonazo del barco, y lo pone a pelear también contra el viequense, ¿sabes? Para que esté en una posición de defender ese empleo. Entonces yo, pues son mis habichuelas, aquí no hay trabajo, es un 80% de desempleo, yo me estoy defendiendo, y pues realmente, pues, el jueguito de poner al viequense a pelear contra el viequense. Hay unos que le cogen el trabajo y no quieren saber de ellos. Aquí en Vieques la mayoría de la gente en lo que trabaja es en pesca, ¿no? Pesca, tienes negocios propios, la llena eléctrica, hay unos 200 y pico empleados, diría yo. Y el patrón mayor, diríamos que es el municipio. El municipio tiene muchas personas empleadas, que no debería ser el municipio, claro, pero por la situación de que la isla no se puede desarrollar, pues pasa a ser el municipio en vez de la industria privada. ¿Y la educación? ¿Cómo es afectada? Sí, ok, mira, aquí tú puedes notar, por ejemplo, que a nivel de educación, en Vieques comienzan muchos niños en primero, segundo grado, kinder, donde pueden haber hasta, yo diría, 6-8 grupos de kinder. Pero cuando tú miras el cuarto año que se van a graduar, tienes 4 grupos nada más. Tienes el 12-1, 12-2, que es un curso general, 12-3, que es comercio, que muchas veces no llega ni a 20 estudiantes, y 12-4, que es el grupo vocacional. Pero muy pocos llegan al final. O sea, pueden empezarte, por ejemplo, en un año a estudiar, te diría, 300 estudiantes en primer grado, pero apenas se te gradúan 70, 80 estudiantes. Ese es el barco nuevamente tirando. Eso es. Ese es el barco tirando.
y eso lo van a pegar, eso en ocasiones aquí está por 4 meses consecutivos, tirando de 7 de la mañana a 11:30 de la noche. Y ese barco, pues en este caso, no está tirando de mucha capacidad, porque este es un barco que no tiene el poder de otro barco, pero hay barcos, pues, como te estaba mencionando ahorita, que tienen la capacidad de tirar proyectiles de 1500 libras en TNT, comparado a... ¿Qué fueron los que destruyeron el edificio de Oklahoma? Ok, no, lo que te hice fue la comparación con lo que es una detonación en el edificio de Oklahoma, para que tuvieras una idea, que eso fue un coche bomba que colocaron allí con más o menos con 1200 libras de TNT. Y destruyó un edificio de un montón de plantas, que se pueden imaginar cuál es el impacto que crean un barco tirando en un rally de cañonazos, que te puede tirar 10, 12 cañonazos corridos de 1500 libras. O sea, cuál es el efecto que crea tanto en tierra como en el agua, cada vez que cae una bomba de esas. En el agua incluso causa mucho daño también lo que se conoce como la onda expansiva. O sea, tan solo el ruido, no tan solo la detonación, sino lo que va corriendo, porque al ser en un líquido, la onda expansiva corre 5 veces más rápido que lo que corre en el aire, con el viento. Ahí lo puedes oír, está tirando rally. Eso te quería preguntar. Voy a quitar el micrófono por un segundo para ver si puedo oír esto. Ya ha tirado 8 corridos, 9. Esos son 10. ¿Se están viendo? ¿Bombas no? De práctica. Sí, sí, no, él está tirando y tú estás oyendo el ruido del barco. ¿Y dónde cae eso? Ahora cae aquí en la punta de este. Mira allí donde ves un momentín el humo que empezó a salir. Si nos movemos un poquito más allá arriba, vas a poder cogerla, a donde estaba la guagua, puedes coger las detonaciones según están cayendo. ¿Qué son las fuguitas que se veían ahorita? No, aquello que estabas viendo arriba era más o menos él teniendo una idea de la distancia donde iban a dar los cañonazos. Esos cañonazos están tirando. Que están tirando ahora, pero ahora sí están tirando proyectiles vivos. Sí. Entonces, por ejemplo, otra pregunta que te quería hacer era sobre la contaminación de ruido. ¿Cómo afecta eso pues, al agua, al mar? Porque eso tiene claro, sus repercusiones, bueno, eso tiene que espantar, me imagino, que los peces. La onda expansiva, como te mencioné, es grave. En este caso, estamos hablando de la punta este de Vieques. En esta punta este, tienes la peculiaridad de que Vieques es donde se une el Océano Atlántico con el Caribe. Y como todos sabemos, las corrientes son las que se encargan de traer el alimento. Ajá. Y donde hay fuertes corrientes, por lo regular hay fuertes también, vida marina. Vida marina, porque a mayor cantidad de corriente, pues más comida llega, empiezan los animales, o sea, el plancton, ya sea el zooplancton, el fitoplancton, pues comienza la cadena alimenticia de animales microscópicos, como dice el refrán, el pez grande se come el chico. Y empiezas con el pequeñito, al otro viene un poquito más grande y se establece la cadena. Que pasando con todo y ese bombardeo y esa masacre que se comete ahí, siempre hay buena pesca, pues por las corrientes que siguen trayendo alimentos y claro, siguen trayendo peces a que mueran de esa forma que está destruyendo el ambiente en general. O sea, los recursos pesqueros han sido devastados en Vieques. Vieques era un lugar donde, a nivel de todo Puerto Rico, un proyecto pesquero que se desarrolló para 1975, Acción Comunal, todas las embarcaciones de Vieques estaban número uno en producción de pescado y marisco. Sin embargo, han bajado de tal manera que está entre los lugares de menor producción. O sea, ahora creo que hubo un incremento un poco en este año, pero es porque vinieron unos compradores y comenzaron a comprar pesca, que no es la pesca usualmente que se vende en Puerto Rico, en los locales. O sea, que no es una pesca de mucha calidad. Estamos bien hablando de lo que se conoce como brosa, que sí se vende para las Islas Vírgenes, pero usualmente eso aquí no se vendía ni se pescaba porque no había mercado para él. Pero no es una pesca de calidad ni que es abundante tampoco. O sea, que también se va a agotar. Ahora el pescado se está defendiendo con eso, pero no le va a durar mucho. Porque yo me imagino por eso, me imagino que la contaminación del ruido por el agua es mucho peor. El ruido que hace, eso tendrá que... los peces que se pescan para alimentar a la gente, lo que sea lo que los pescadores hacen para vender, pues vendrán más de peor calidad. Lo que pasa es que, mira, incluso este ruido lo que hace es que este tipo de vibraciones tiende a fragmentar o a craquear mucho los corales. Los corales son susceptibles entonces a morir por el embate de las olas o porque adquieren
diversas enfermedades más fácil. Pues como, como si a ti te faltara parte de la epidermis, de la piel que te protege, pues lo mismo le pasa a los corales. Entonces van a ser más fácil para destruir de esa manera. ¿Y en qué parte de Vieques que piensan poner el radar? Ok, para el radar lo piensan poner entonces en la parte oeste, colindante con el terreno civil, en la colindancia, sí, en la parte contraria a la que estamos ahora, o sea, hacia donde yo estoy mirando. ¿Qué fue lo que mi hermano dijo, que esta era la área de reserva o la de práctica? No, este es un área de práctica. Lo que pasa es que ahí supuestamente tiene un área de reserva o de conservación ecológica. Uh-huh. Que la verdad no, eso es de, vamos a decir, entre comillas, porque en esas mismas áreas de conservación ecológica, en este caso en el agua, tú puedes encontrar artefactos explosivos todavía dentro de ella. O sea, están allí, incluso utilizan la marina unos lugares aquí, donde son el área de conservación ecológica, para arrojar minas, e incluso las detonan entonces por detonación electrónica desde aviones. O sea, que tú no puedes nadar por esas playas. No de poder puedes, pero pues no a tu debes. Riesgo. No debes. O sea, aquí... ¿Pero son zonas prohibidas esas aguas y esas orillas? No, aquí, digo, dependiendo. Porque hay momentos donde ellos restringen incluso las áreas civiles que tú no puedes subir a pescar. O sea, si miras a tu espalda y tienes un barco que va bajando, esa área es área civil. Esa área que tienes ahí. Pero sin embargo, en esa área, en ocasiones, ellos las restringen. Playuela, son unos nombres conocidos por los viequenses, los militares le llaman Red y García, Playa Roja y Playa García. Aquí detrás de la casa, por el alero de la casa. Esa playa, Caracas, y la bahía Tapón, hasta el lado contrario, hasta la parte este de la bahía, esa hasta hace apenas año y medio vino personal del Departamento de Hacienda Vieques a exigirle a un señor del barrio Luján que tenía que pagar las contribuciones del terreno que les dejó el papá, porque de lo contrario se lo iban a embargar el terreno el gobierno de Puerto Rico, porque ellos hacían una gran cantidad de años que no pagaban las contribuciones, no pagan contribuciones, y es un predio de terreno enorme. Y el señor le dice, pero ¿qué me voy a quitar si la marina no los quitó cuando llegó aquí a Vieques? O sea, el mismo gobierno reconoce que ese terreno era de estas personas, que la Marina nunca pagó por ello y que todavía en el registro de la propiedad aparecen registrados a nombre de estas personas. Sin embargo, fueron expropiados, nunca fueron indemnizados ni pagados. Y hoy, o sea, estamos en 98, en 1996, a mediados, aparece el Departamento de Hacienda a pedirle cuentas y a que le entreguen el dinero por ese terreno, por no haber pagado contribuciones. ¿Hasta dónde llegamos? Esas personas fueron atropelladas y sacadas de ahí. O sea, viene el gobierno a exigirle que le paguen contribuciones por algo que ha tenido control de ellos la Marina. Luego de esto, la Marina lo que le dice es, cuando él le dice, mira, lo quitó la Marina, hace las averiguaciones. Es cierto, la Marina lo expropió. Y estamos hablando de varios cientos de cuerdas de terreno que nunca fueron pagadas a estas personas y que son playas preciosas. Y bahías preciosas que valdrían millones y millones de dólares hoy día. O sea, que con el alquiler nada más le daría a esa persona para vivir cómodamente a él y a todos sus familiares. ¿Sabe? Y sin embargo, ¿cómo puede ser que de esta manera, o sea, porque sea la Marina, entonces le digan al señor, no te lo podemos devolver el terreno, a ver qué se puede solucionar? Pero total, luego de esto creo que no le he dado más noticias. Se quedó todo así. Estamos hablando de un señor que ya supera los 80 años de edad. Así que, y yo creo que se quedará así porque, como te dije ahorita, el gobierno siempre se ha confabulado a favor. Siempre las cortes han fallado a favor de la Marina. Y el peor enemigo que tenemos es el gobierno de Puerto Rico, que no ha hecho lo que tiene que hacer. Por eso es que muchos de los viequenses dicen que la isla grande de Puerto Rico es una carga para Vieques. Él quizás no tenga copia ahora mismo de las escrituras, pero el gobierno le está viniendo a exigir a él porque reconoce que él es el dueño. Ajá.
O sea, me tienes que pagar porque si no te lo voy a embargar. Y le dice, ¿qué me vas a embargar? La Marina no va a querer cedérselo, o sea, me imagino que habrán ya hecho acto ilícito para lucrarse la Marina con el gobierno de Puerto Rico y todo ha quedado ahí, ¿sabes? Porque con el alquiler nada más le daría para pagar las contribuciones, ¿sabes? Y el desastre económico que le han causado a la Marina en esos lugares, estamos hablando de un lugar que tenía, yo te diría que más de un millar de palmeras, y si le queda una o dos palmeras, mucho. Playas principales que utiliza la Marina para desembarcar. Aquí en Alquiler nada más hubiese dado al señor para vivir, para pagar las contribuciones y todavía le quedaran para poner un banco, como decimos nosotros, de medio lado, de tanto dinero. Pero ya le dijeron que no podían entregárselo. Ya, y estamos hablando de una persona de que está cerca de los 80 años, que yo dudo que entrará un esfuerzo. Todo, yo creo que tratará de pasar sus últimos días pues tranquilo y sobrevivir. ¿Y él no tiene hijos? Creo que él le recomendó a ellos que trataran de hablar con una hija que él tiene, pero esa hija no vive en Vieques y lo más probable es que se fue hace años y lo más probable es que quizás logre un arreglo y muy diferente a alguien que vive aquí en Vieques. Sí, claro. Sí. Ha tenido dos aquí. Puede levantar la mano y agarrar una nube. Mira esa tarde, hermano.
aquí un montón. Me están picando algunos mosquitos, pero no importa. Yo traje algo de off, pero... Yo tengo un poco de off. Y yo traje una camisa manga larga. Sí, yo traje. De hecho, luego. Lo mío va a ser... Bueno, tengo una toalla. Tú, yo, porque tú sabes, yo... Nada, tú viniste así ya. Bueno, pero más para ir que mañana, más para ir que tú. Yo te presto este pantalón. ¿Saben que están comiendo a los militares y que están en exposición a los terrenos perjudiciales? Entonces le crean un paseo tablado a la gente para que vayan allí a entretenerse. O sea, llevarlos a un matadero, a un paseo. A cámara lenta. Poco a poco. Sí. O sea, incluso, mira, aquí ellos se dieron cuenta de que la gente primero se estaba yendo. De momento hubo un auge en la construcción y la gente dejó de irse. Entonces, maestros que no te conseguían trabajo, aquí el B15 hace de todo, cualquier trabajo. Es bien, bien dinámico. Se pueden hacer cualquier trabajo. Lo mismo trabaja mecánica, que trabaja en construcción, que es pintor, albañil, plomero. Pues, ¿qué pasa? Que empezaron a trabajar en la construcción. Y yo te digo que aquí habían alrededor de 400 personas o más trabajando en la construcción de manera directa. Y me vine atrás y le dije, arranca en agua pública. Me dijo, che, que en agua pública no voy a llegar a tiempo. Dije, pues busca la forma. Busca la forma. Sí, que para no llegó tampoco Erika y Andino, que iban a llegar al mediodía, ni Pedro. Sayas. Pedro Sayas brilla por su ausencia. Seguimos ahí. ¿Ya conociste a Betsaida Ventura? Más o menos. Estamos aquí tirando Vieques, Monte Carmelo, ¿no? Uh-huh.